rico hoy estar compartiendo con todos ustedes. Jueves 5 de agosto, 9:35 de la mañana. Esa es la cita que todos ustedes tienen con el bienestar, con la vida saludable, con diferentes herramientas que nos entregan aquí profesionales, personas que traen todas sus experiencias, todos sus conocimientos para que día a día demos ese pasito para tener una vida más alegre y más sana. Juli, buenos días. Qué rico que me estés acompañando el día de hoy. Ay, Luisa, a ti un saludo muy especial y a todos los televidentes que hasta ahora nos sintonizan. Yo feliz de venir acá al Canal Parque Gabriel García Márquez, porque sabe que esto representa todos los parques de la ciudad de Medellín. Así es, Juliana Gudelo nos está acompañando hoy, como siempre ella no me deja por aquí solita porque Manu tiene unos compromisos personales, pero la estamos extrañando y le mandamos un abrazo y la esperamos el próximo lunes muy cumplidita por acá, Juli, porque sabes que el próximo lunes comenzamos con cambios aquí en el programa. Unos cambios tan importantes, tan significativos y que les va a ayudar a ustedes los televidentes con todas estas herramientas que este programa les brinda. Así es. Estamos muy contentas porque vamos a cambiar de horario. Ahora vamos a estar de 10 de la mañana a mediodía, conectamos con el noticiero y se viene un nuevo compañero que es Juan Pablo Ortiz. Yo sé que ustedes por ahí ya han estado viendo la información, pero mañana les vamos a contar más detalles sobre todo lo que se viene para Mi Parque Tu Casa. Pero hoy tenemos unos temas muy interesantes para compartir con todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa, Juli. Vea, yo sé que hay un tema que a usted le encanta, que usted lo ha estudiado mucho y tiene que ver con la lactancia. Estamos en la semana de la lactancia y es un tema muy importante para todas las mamás que hasta ahora nos están sintonizando. Así es, Juli, la lactancia materna. Vamos a tener a una enfermera que nos va a hablar de la importancia, no solamente de esta semana que es del 1 al 7, de estar conscientes de todos los beneficios de esta leche, de este líquido, oro, como le decimos, sino de estar acompañándolo. Y por eso inclusive la Organización Mundial de la Salud, en compañía de la Alianza Mundial para la Acción sobre la Lactancia Materna, pues este año tienen un lema que ahorita lo vamos a desarrollar y es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Es muy difícil este proceso, pero cuando lo hacemos en compañía de otras personas, con todo el amor y el respeto, pues yo creo que se hace más fácil, Juli. Y nuestra invitada viene con unos consejos que yo sé que ustedes los van a poder practicar desde su casa y, mejor dicho, van a sorprenderse con todos estos consejos que ella viene con ustedes. Así es, también tenemos un tema muy interesante porque cuando hablamos de maternidad, pues yo creo que hay que hablar de planear muy bien esa decisión. Entonces vamos a hablar de un bebé, tu decisión. Vamos a tener una invitada que nos va a traer un simulador de un bebé real para que entendamos lo que realmente significa traer vida al mundo y toda la responsabilidad que, digamos, que la vida nos cambia, Juli. De un momento a otro no somos nosotras solitas, sino que también tenemos la responsabilidad de ese ser que necesita de todo nuestro amor, pero sobre todo de nuestra preparación para hacer ese rol lo mejor posible. Nuestra preparación física y mental. Y mental. Así es. Y también vamos a hablar de un tema que inclusive ahorita hablando con la invitada yo le decía, hay mucho para hablar del tema del silencio. Qué tan importante en este mundo tan acelerado en el que estamos, tomarnos esas pausas y encontrarnos en el silencio, aprender inclusive a entender el silencio como una buena respuesta de respeto hacia el otro, de respeto hacia nosotros. Mejor dicho, hay mucho para hablar sobre este tema, Juli. Ese tema yo creo que ustedes lo buscaron pensando en mí. ¿Sabe por qué, Luis? A mí me cuesta tanto hacer silencio, a mí me salen letreros. Mejor dicho, entonces yo voy a tomar nota con eso, porque a veces sí, uno tiene que tomarse esas pausas, pensar antes de hablar, porque mejor dicho, con eso uno no le está haciendo daño al otro y también está cuidando mucho esos pensamientos que uno tiene. Me encanta lo que encontramos acá, porque normalmente siempre hay diferentes personalidades, estilos de vida, y por eso es que es muy valioso cuando nos acompañan otras personas y juntos aprendemos. Pero bueno, para comenzar este día, esta mañana con ustedes, pues aquí les tenemos la frase del día que nos la comparte un visitante que estuvo aquí en el Canal Parque Telemedellín. Cuando digo, no sé dónde estoy parada, quizá es porque no estoy ocupando el lugar que verdaderamente me corresponde. Cuando esté en el lugar correcto, lo sabré.
Bueno, y ya tenemos acá nuestra invitada, Claudia Vallejo. Ella es enfermera profesional, asesora en lactancia materna y cuidados del recién nacido. Y además es mamá de una adolescente ya de 13 años. Bienvenida a mi parque, tu casa. Muchas gracias, Lina, Juliana. Qué rico este espacio. Qué rico este momento para rendirle tributo y homenaje a la vida. Es algo muy importante. Y lo que tú decías ahorita, Lina, pienso que esta no es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Todos los días son días de la lactancia. Son días para celebrar ese regalo tan maravilloso que le entregamos a nuestros hijos. Porque soy una gran defensora de la lactancia, una gran defensora sobre todo de esa mamá, en este momento lo más importante es que todos somos corresponsables de que esa lactancia funcione, de que esa lactancia sea una decisión tranquilizadora tanto para la mamá como para el bebé. Acá tenemos que interactuar todos, desde la familia, la comunidad, una amiga que sea tu apoyo en un momento dado, no entrar a juzgar a esa mamá. Uh-huh. Es el apoyo y es la confianza que les queremos dar. Claudia, me encanta, y sobre todo apoyándonos en ese lema de este año para la celebración y conmemoración de esta semana, y es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Pero dices algo que me parece muy interesante, y es el tema de no juzgar y no estar encima de esas mamás que de pronto no tuvieron ese proceso, el tiempo esperado, o que tomaron la decisión de pararlo por X o Y motivo, porque simplemente prefirieron su salud mental para poder acompañar también de la mejor manera a su bebé. Pero hoy queremos hablar de esos beneficios principalmente que da la lactancia materna a nuestros niños, a la mamá y en general a toda la sociedad. Perfecto. Ese es un tema muy lindo, Lina, y lo que tú dices es multifactorial. No solo los beneficios para el bebé, pensemos en una mamá a nivel mental. Yo soy convencida de que si somos capaces de concebir una vida, de gestar una vida y de alimentar un bebé, este es un bebé que va a ser siempre acogido, va a ser protegido, se va a sentir feliz, seguro. Soy una fiel defensora de este tema, del contacto piel con piel. Eso lo tenemos que trabajar muchísimo, y desde las instituciones de salud, por favor, no le neguemos a esa mamá esa posibilidad de tener a mi hijo acá, de abrigarlo, de sentirlo. Esto tranquiliza, esto estabiliza. La leche materna, como tú decías, no solo es alimento, es confianza, es seguridad, es inmunidad, es apego seguro, es defensa para el planeta. Tú no necesitas nada, la leche materna está ahí en el envase original. Es economía para el bolsillo también. Total, total. Entonces es un bebé que va a crecer mañana con toda la seguridad, con toda la confianza, y sobre todo tú te vas a sentir plenamente tranquila y segura que le estás entregando a tu bebé lo que él realmente necesita. Lo único que un bebé necesita al inicio de su vida son tres cosas: amor, calor y leche materna. Y es ese momento de intimidad y de conexión con el bebé. ¿Qué puede hacer una mamá para poder generar esos espacios de tranquilidad, que eso no le genere, que no le genere estrés? ¿Cuáles son esos consejos que usted le puede brindar a nuestra celebridad? Claro que sí, Juliana, mira, entender que este pecho, para mí el pecho es sagrado. Entender que esto, a través de esto me sale el mejor alimento, el alimento más preciado para mi hijo. Lo que tú dices es fundamental, es buscar un espacio adecuado para esa mamá, es dejar la presión, es que no nos convirtamos en un momento dado en jueces de esa lactancia. ¿Tú por qué estás lactando así? Esto no se hace, es que mira que el bebé está muy delgado, el bebé se te va a desnutrir, tú todavía con 3 años y estás lactando. Entonces, lo que una mamá necesita simplemente es apoyo, tranquilidad. Es cuando nace un bebé, nace una mamá. Eso es súper importante, entender que esta mamá está llena de miedo, llena de ansiedad, llena de temores. Escuchémosla, por favor. Es que mi esposa cambió mucho, está muy llorona, está muy mal geniada. No, es que hay unas hormonas que ya salieron después de que nació ese bebé, y llegaron otras que yo las amo, la prolactina y la oxitocina, que están ahí presentes. Entonces, es ese cambio, es de saber que yo sí voy a ser capaz con esta vida, es mi responsabilidad, es mi hijo, sí voy a ser buena mamá. Entonces, eso es fundamental. Sobre todo, la invitación es: confía en tu cuerpo, confía en lo que tu cuerpo puede producir, que es mágico. Claudia, es un proceso lento, es un proceso, para mí fue más doloroso que el parto. Tuve 2 semanas donde yo decía, ¿cómo lo voy a pegar? Sin embargo, qué bueno también compartirle a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, a los familiares de alguna mamá que en este momento esté lactando, de la importancia de
empezar a trabajar esa tranquilidad de nosotras para poder alcanzar este proceso de la mejor manera posible, porque realmente tiene unos momentos tan difíciles que uno dice, no puedo más. Y de alguna manera empezamos a complementar y entonces el bebé obviamente se empieza a adaptar como al tetero y entonces ya va dejando más el seno y se nos olvidan como todos esos beneficios que tiene realmente la leche materna. Claro que sí. Mira, lo que tú estás diciendo es súper importante y es un apoyo, sobre todo para el inicio. Yo que les digo a mis pacientes siempre, a las mamás que tengo la bendición de acompañar, es un proceso. Yo puedo ver un vaso medio lleno o medio vacío. Para todas al comienzo no es fácil. Todos los seres humanos somos neofóbicos. Ajá. A todo lo nuevo le tenemos miedo, le tenemos angustia. Y hay mamás que dicen, a mí me fue supremamente bien. Y otras mamás que al igual que tú dicen, no, fue muy duro. Pero si tú sientes un buen apoyo, si estás bien informada, sobre todo bien informada, buscar una información adecuada, donde hayan unos buenos soportes, una buena guía, eso es lo que nosotras como asesoras de lactancia debemos hacer. Nuestra responsabilidad es alta, estar muy bien informadas. Porque cuando la mamá empieza a sentir dolor, el dolor es asociado la mayoría de las veces a un agarre. Hay que buscar otras causas, sí. Que el bebé tenga un frenillo, que sea un bebé y un mentón corto, pero la mayoría de las veces es un agarre porque simplemente el bebé se prende del pezón, esta zona no tiene grasa, entonces de ahí es donde viene el temor. Y lo que tú dices, empieza a sentir la mamá el miedo, es que no me está saliendo leche, es que mi leche es muy aguada, las características de la leche cambian, no es la misma la leche de los 3 o 5 primeros días, exacto, el a la dolor. Leche total, total. Entonces, información, esa es la clave, información, confianza y apoyo. Claudia, usted me tiene con una curiosidad tan grande porque yo veo que usted vino con un montón de herramientas y yo digo, pero ya, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué será esto? Bueno, Juliana, mira, esto es muy importante entenderlo. Miren esta cerecita. Esta es casi que la capacidad gástrica de mi bebé los 3 o 5 primeros días. ¿Yo cómo voy a pretender que a este bebé le quepan 2, 3 onzas, que es lo que hacemos? Para nosotros es más fácil visualizar en un biberón que yo le di a mi bebé y se tomó 2 onzas, ¿cierto? Lo que Lina decía ahorita, calostro, el calostro es el oro líquido. Para mí es lo que más cantidad de inmunoglobulinas tiene, para mí no, conceptualmente es lo que más cantidad de inmunoglobulinas tiene. A los 5 días, ese estomaguito, más o menos, esta es su capacidad gástrica. Y al mes. Entonces la leche se va adaptando, ya no es calostro, ya es leche de transición. Luego de la leche de transición pasa a la leche madura, que ahí es donde cambia la leche, se pone de un color como azul, como grisáceo, y donde la mamá entra también en otra etapa de crisis. Mi leche ya no está grasosa, estoy muy asustada. Importante, una buena información. Y es ahí donde la mamá puede empezar a hacer un banco de leche. Me encanta. Claudia, empiezan a decir, es que quedó con hambre. Es que me llora toda la noche, es que lo estoy viendo tan irritable que yo ya no soy capaz y la única opción que encuentro es el biberón. Esa importancia de lo que tú decías, entender que es un cuerpo maravilloso el que tenemos y que provee la leche necesaria para cada tiempo del bebé. Ser pacientes en ese proceso. Así es. Y la extracción, por ejemplo, y la importancia de estarlo pegando con mucha frecuencia a libre demanda, porque muchas personas piensan que no, cada 3 horas, cada 4 horas, la importancia también de ese apego, de tenerlo cerquita y de que ellos todo el tiempo nos quieren sentir y se quieren pegar de la teta. Así es. Lina es una mamá con mucha experiencia. Luisa, perdón, es una mamá con mucha experiencia. Entonces, esa es la idea, hacer una lactancia libre demanda. El pecho no tiene horarios y el pecho no solo es alimento, el pecho es seguridad, el pecho es confianza. El solo hecho de yo tener a mi bebé acá, eso lo va a tranquilizar. Ellos a la tercera semana más o menos, a la tercera semana, al mes, entran a una etapa que se llama un brote o un pico de crecimiento. Y ahí es donde la mamá empieza con el mayor temor. Es que ya no me está saliendo. No, es que el bebé se pega y llora y quiere volver a estar pegada. Es que ese bebé está creciendo, está aumentando su demanda. Eso es una fábrica, oferta-demanda, una fábrica de chocolates. Uh-huh. Yo produzco el mejor chocolate, pero tengo que fabricar muchos chocolates si quiero vender. Porque si no, me voy para otra fábrica que es el biberón y ahí es donde entramos en el error y donde el bebé se va por lo más fácil y tú dejas de estimular esa prolactina, los niveles se bajan y mi lactancia se acabó. Claudia, ¿cuáles son esos mitos que usted se encuentra frecuentemente con estas mamás? Aprovechemos este espacio para que desmitifiquemos todo esto y para que les demos unos consejos y que estas mamás vean todo lo positivo que le trae la lactancia. Claro que sí. Mitos muchísimos. Nosotros, sobre todo los paisas, sí que tejemos mitos alrededor de la lactancia.
Lo primero, yo no debo lactar acostada porque el bebé se me puede ahogar. ¿Sí? Eso es muy relativo. ¿Cuándo no lacto acostada? Cuando yo tengo un bebé prematuro. ¿Cuándo no debo lactar acostada? Cuando mi flujo de leche es alto y se puede solucionar aprendiendo a hacer una buena pinza. ¿Sí? El pezón, esto no es un mito, sino como algo que yo les quiero contar. Miren que el pezón y la areola se tornan más oscuros porque el bebé no ve sino colores oscuros. Sí. Entonces la naturaleza es absolutamente sabia, se pone más oscuro para que Ramón se pueda pegar perfectamente al pecho. Eso es súper importante. Mamá, no debes comer yuca, no debes comer aguacate, estos alimentos le caen pesados. No, yo lactando puedo comer absolutamente lo que yo quiera. Y muchas veces escuchamos de muchas mamás decir que la leche materna le cae mal al bebé. Así es. ¿Es posible esto? A ver, ¿qué pasa con lo de la leche materna? La leche materna es un filtrado de la sangre. A veces hay mamás, yo siempre les digo, hay mamás que comen absolutamente de todo, hablando de la alimentación, y al bebé no le pasa nada. Pero he tenido experiencias donde la mamá me dice, Claudia, mira, me antojé de una hamburguesa y tenía demasiadas salsas, los embutidos, las cosas. Yo siento que a mi bebé le cae pesado. Cada mamá es un mundo. Frente a la leche, ninguna, esa es otra cosa que las abuelas sugieren, toma agua de panela con leche, malta con leche, cebada, para que te baje más leche. Ningún mamífero tiene que consumir leche para producir más leche. Me acabo de recordar otro, la leche materna les da sed, entonces hay que darles agua. Eso es súper chévere. El 87% de la composición, llamémoslo así, este es el pecho, el 87% de la leche materna es el agua, la lactosa. Y el 13% restante, llamémoslo así, para ese 100 es la grasa. Entonces, por eso, esa es una leche que se digiere muy fácil. De ahí entender por qué mi bebé come y come y come. ¿Por qué? Porque es como un embudito el intestino de ellos. Ellos comen y popis, comen y popis. No es diarrea, la leche materna es líquida, de donde el bebé va a hacer una deposición dura. Pero sí es importante que la mamá se hidrate. Claro, fundamental. No sobrecargar ese riñón. Yo siempre les digo, ten el termito de agua en la medida que sientas sed, lo vas tomando. El jugo de cáscara de piña es delicioso, la refresca. Es un mito también que tomen cosas heladas porque eso les hace daño. No pasa absolutamente nada con eso. Claudia, esa red de apoyo tan importante por esos primeros días, por esos primeros meses, donde estamos enfrentando muchos retos las mamás, sobre todo las mamás primerizas, muchas mamás solas, pero que dicen, yo quiero tener a esta persona, pero ¿cómo hago para manejar también como esa ansiedad, ese estrés y las diferentes ideas que tenemos todos en la cabeza de todo este proceso de la maternidad y la lactancia? ¿Cómo hacerlo de la manera más tranquila, también pensando, y como decíamos ahora, no estamos aquí para juzgar o señalar por qué dejaste de alimentar a tu bebé, sino también ser conscientes de que muchas mamás llegan a un punto donde deben priorizar su salud mental antes de esto y de alguna manera pues sí les toca complementar. Ese tema es muy importante y aprovecho para hablar un poquito ahí también, saltándome como ese pasito, el destete. El destete, al igual que la lactancia es una decisión, el destete también es una decisión de vida. ¿Cuándo dejo yo de lactar? Cuando yo decida. Lo que tú dices es súper clave, la salud mental de la mamá. Si yo estoy triste, si yo estoy angustiada, si yo no me estoy gozando y disfrutando este proceso, no vale nada. Entonces, a veces las mamás le dicen a uno, Claudia, no soy capaz, yo no me identifico lactando a mi bebé cada cierto tiempo, levantándome. Para mí es más cómodo, más funcional ofrecerle leche de fórmula. Hay que respetar. O sea, ¿cuál es la posición nuestra en este momento? Apoyar a una mamá en su decisión. Y no juzgar, porque es que a veces, ¿sabe qué tenemos el vicio las mamás? Que a veces pensamos que lo podemos hacer mejor que las otras. Así es. Entonces es como rodear a esa mamá, también tiene que ver mucho con todas esas palabras que les brindamos a las mamás, con todo ese acompañamiento. ¿Cómo debe ser ese espacio o esas palabras que debemos alentarle para que esa mamá se sienta tranquila de estar en compañía con su bebé? Sí, Juliana, abrazarla con compasión. Yo pienso eso, la compasión por el otro, el ubicarme en el lugar del otro, la mamá que está a las 9 de la mañana sin lograrse siquiera desayunar, el papá, la pareja, la mamá, ven, te recibo el bebé, estás cansada, ven, descansa, porque estás llorando, pero a mí no me dolió, lo que tú decías, es que eso no vale la pena, yo no sé por qué estás angustiada, no, entender, ponernos en los zapatos del otro, un simple abrazo, una simple caricia, con eso una mamá se va a sentir acogida y apoyada, eso es fundamental.
Claudia, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde muchas mamitas, familiares, esa red de apoyo pueden encontrarte, encontrar más información y ese apoyo de profesionales tan importante? Gracias, claro que sí. Yo aparezco en mis redes sociales, en mi Instagram, como Claudia Vallejo Lact, como si fuera lactancia, pero solo hasta la T. Y mi número de contacto es el 316-831-6656. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Información tan valiosa. Qué rico este espacio tan lindo, muchas gracias. Juli, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hablar del silencio. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y como les prometimos al comienzo del programa, estamos con un tema muy importante, un tema que yo sé que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes los televidentes. Tiene que ver con los retiros del silencio. Así es. Mejor dicho, un tema que me cae como anillo al dedo a mí. Y para eso hemos invitado a Catalina Correa. Sí. Ella es entrenadora de Mindfulness y nos está acompañando hoy para hablar de este tema tan interesante. Catalina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias Julia, a ti también. Catalina, ¿por qué es importante esos retiros del silencio? Encontrarnos en el silencio. Bueno, esa es una pregunta súper, pues súper grande, pero digamos que hay un comparativo que me gusta hacer y es que así como desintoxicamos el cuerpo, sí, de la comida mala o del exceso de comida, también es importante desintoxicar la mente del exceso de información o de la mala información que nos llega, porque la mente también tiene como una capacidad para recibir y para procesar información, y cuando la accedemos la mente se satura y deja de funcionar bien. En la actualidad nosotros estamos expuestos a demasiada información, estamos expuestos a demasiado estímulo, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo acá y percibiendo, nuestra mente lo está captando, sí, y lo está procesando. Así lo hagamos de una manera consciente o inconsciente, la mente tiene que procesar esa información. Nosotros recibimos, pónganse a pensar desde que se levantan hasta que se acuestan, cuántos mensajes de texto, cuántos mensajes de televisión, cuántos sonidos, cuántas imágenes, colores, ¿cierto? Cuántas caras, gesticulaciones tenemos que procesar. Entonces es como una indigestión. Nosotros realmente vivimos indigestados de la mente. Entonces, sí, entonces el silencio lo que busca, o la meditación lo que busca, es que nosotros le podamos hacer como unos, si queremos, pequeños detox. Yo ahorita antes del programa medité ahí 10 minuticos y eso lo que hace es que la mente se pueda como descargar, como que se pueda limpiar y pueda volver a procesar la información y podamos volver a estar presentes, podamos volver a estar claros, podamos volver a pensar. Entonces los retiros de silencio son espacios, a veces de un día, a veces de un mes. Hay gente que hace retiros de silencio un mes, yo no, porque eso ya es demasiado profesional, pero lo que busca es generar un entorno donde haya muy poquitos estímulos, los menos que podamos. Y se hacen prácticas de meditación, prácticas de yoga, bueno, depende del retiro de silencio, pero sobre todo se busca que podamos estar completamente en silencio. Entonces no tenemos el celular, no hablamos, no conversamos, no hay música, estamos simplemente con eso que hay en el momento presente. ¡Wow! Bueno, ¿cómo prepararnos para eso? Lo digo yo porque, como les comentaba ahora, a mí me salen letreros, a mí como que no hablar o estar con una persona al lado y de pronto no conversarle, yo siento que esa persona me va a decir, ay, tan antipática. Ajá. Entonces, ¿cómo preparar esos espacios? ¿Qué es necesario como para poder cumplir con estos retos? Bueno, Julia, eso es una pregunta muy importante, sobre todo porque el silencio interior es incómodo porque nos incomoda estar con nosotros mismos, ¿cierto? Cuando estamos en silencio, lo que empieza a ocurrir es que esa mente empieza a contar un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tú dijiste, ahí van a decir que tan antipática, no sabemos en realidad qué está pensando el otro. Puede que el otro esté pensando qué tan bonita, qué ojos tan lindos, y tú te estés imaginando lo que el otro piensa.
cuando respondemos ante todo lo que la mente dice, empezamos a generar más ruido, ¿cierto? Y entonces empezamos como a actuar en una película, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Primero, hay que empezar a hacer pequeñas pausas de silencio y tenemos que acostumbrarnos y aprender también a estar en esa incomodidad, porque el silencio interno es incómodo, ¿cierto? Como no nos han enseñado, empezamos a ver un montón de cosas que nos distraen, que nos frustran. Meditar es una práctica pues muy buena para el silencio, porque la práctica meditativa es la práctica de estar en silencio. ¿Qué es el silencio? Que eso es una pregunta muy importante. El silencio interno es un silencio diferente a, por ejemplo, cuando estamos solos en la casa y no hay televisión, no hay nada. Es que iba a hablar de eso y te iba a hacer la pregunta, Catalina, y perdón que te pise, porque yo pensaría que hay diferentes silencios. Sí, por ejemplo, hay momentos acá en el parque donde todavía no han llegado personas y a nosotros nos encanta venir y escuchar el silencio donde se escuchan los pajaritos, el viento. Hay silencios como el que tú mencionas, que es en el hogar, donde uno no pone música, simplemente tiene el ruido del entorno, pues, del hogar. Pero sí se puede hablar entonces de diferentes silencios. Sí, absolutamente, porque hay un silencio, por ejemplo, que es el silencio de la soledad o del aislamiento, ¿cierto? Y es un silencio que asusta, que te hace sentir como que le tenemos miedo, ¿cierto? Pero el silencio de la meditación es un silencio que ocurre cuando tú eres capaz de mirar tus pensamientos, dejarlos pasar, no enredarte y no involucrarte, entonces generas menos ruido. Yo tengo como una imagen para describirlo, porque yo lo experimento de esa manera, y es como si uno pasara la barrera de las nubes, como cuando pasa el avión encima de las nubes, y uno sale como a ese espacio abierto, es como un cielo gigante azul. Entonces ahí hay un silencio, aunque la mente está pensando y de todas maneras hay ruido, y el ruido externo está, pero tú no estás conectado con ese ruido ni estás involucrado en ese ruido. Ese es el silencio, como el noble silencio, que es lo que llaman en la meditación, en el budismo se llama el noble silencio. Y eso es lo que se busca en la práctica de la meditación, pues poder habitar y conocer ese silencio, que es muy hermoso, porque pues trae una paz infinita que reside dentro de nosotros. Y eso es lo que se busca, que podamos contactar ese silencio. Catalina, y cuando estamos haciendo como ese ejercicio, ¿es recomendable que uno escuchar sus pensamientos o mejor escuchar lo que tiene alrededor? ¿O hay ciertas limitaciones que es mejor tenerlas como para poder que sea positivo ese ejercicio? Claro, entonces como cualquier entrenamiento, porque la meditación es un entrenamiento de la mente, precisamente a poder estar atenta y concentrada, hay como pasos. Digamos, el primer paso es escoger un ancla, que por excelencia es la respiración, o el cuerpo, las sensaciones corporales. Entonces primero le enseñamos a la mente a poderse concentrar en el momento donde está. Entonces vas a oír cosas, pero cuando te distraigas, que te va a pasar permanentemente, tú sabes que vuelves a llevar tu atención a la respiración. Ese es como el primer paso. El segundo paso puede ser escuchar los sonidos y conectarte con eso que nos tranquiliza. Entonces el sonido de los pájaros, el agua, que son sonidos tranquilizantes y relajantes. Cuando vas ganando capacidad de estar atento, que es como un músculo que se va fortaleciendo, es como cuando empiezo a ir al gimnasio y al principio me cuesta horrible la clase. Sí. Con el tiempo y la experiencia voy ganando esa capacidad y esa resistencia para estar ahí. Lo mismo es la concentración y la atención. Entonces, cuando la mente ya está más fuerte y la atención está más sólida, puedes empezar a mirar tus pensamientos. Si los miras sin tener esa estabilidad, te van a llevar y te vas a frustrar, ¿cierto? Como que me distraigo y se vuelve frustrante. Entonces sí hay como un paso a paso. Pero todos los ejercicios que mencionaste son ejercicios de meditación, donde observamos el pensamiento, las emociones, los sonidos. Inclusive en mindfulness, que es la práctica que yo enseño, hay una práctica de atención al alimento. Se llama alimentación mindfulness, que es estar presentes completamente en el momento de la alimentación, en gratitud, sintiendo todas las sensaciones, no solamente el gusto, sino también cómo se involucra la vista, el olfato, el tacto, el olor. Eso me hace pensar en esas reuniones alrededor del comedor donde la abuela, el abuelo, que ya se ha perdido mucho y que ahora, pues obviamente por el tema de la tecnología, de tantas distracciones, pues no se tiene ese momento tan consciente y presente con la alimentación y con esas, digamos que con esa relación amorosa con nuestra familia. Qué importante eso. Catalina, me gustaría que nos compartieras esas experiencias positivas que a través de estos retiros
del silencio has encontrado en diferentes personas? Porque muchas personas dicen, el silencio a mí me afecta mentalmente. Uh-huh. Y de pronto dicen, yo no puedo estar así, tengo que estar conectada con otra cosa, pero realmente el fondo es, tienes antes que encontrar ese equilibrio y hacer esa terapia de alguna manera, sí. Porque el silencio es importante en nuestras vidas. Sí, totalmente. Entonces, los beneficios del silencio son, ante todo, la claridad mental, ¿cierto? Cuando yo tengo claridad mental, me puedo concentrar mejor, soy más productivo, puedo pensar mejor, soy menos reactivo emocionalmente, o sea, respondo con menos automatismo frente a lo que me pasa, entonces tengo mejores relaciones, probablemente mejor comunicación, y sobre todo se experimenta como un sentido de, como de afirmación en ti mismo, ¿cierto? Como quién eres tú y no estás tan perdido en las cosas de afuera. Por ejemplo, lo que Juli decía, esos pensamientos nos atormentan de todas maneras, aunque no nos demos cuenta. Le caigo bien a la gente, no le caigo bien, estoy bonita, estoy fea, voy a ser exitosa, ¿cómo me va a ir? No, sí, tal, toda esa bulla está ahí. Entonces, cuando esa bulla se aparta, tú puedes sentir quién eres de verdad, ¿cierto? Y eso radica como, queda como en una autenticidad. ¿Qué da esa autenticidad? Felicidad. Cierto, la felicidad real, no la felicidad momentánea de cuando me como el helado y digo, ay, es que estoy feliz porque me comí un helado, pues soy feliz porque ayer estuve en una rumba. No, es una felicidad distinta, es una felicidad como que no se perturba y que no depende de nada, y no depende de nadie, es una felicidad que está en ti, es como una plenitud, ¿sí? Y es como un respeto por el cuerpo, por esas emociones, porque a veces hábitos que son tan cotidianos, tan sencillos como comer, como desayunar, no nos tomamos ese espacio para conectarnos nosotros, para sentir que ese alimento que estamos llevando a nuestro cuerpo, sí lo estamos digiriendo bien. Claro. No conectamos y somos a veces trabajando y almorzando, uh-huh. O desayunando y viendo televisión. Yo creo que esto nos sirve muchísimo, esto de silencio, mejor dicho. Catalina, esa invitación para que las personas se conecten con este trabajo tan bonito que ustedes hacen, para que vayan a esas redes sociales, uh-huh. O si tienes una línea telefónica, aprovechar este espacio para que la compartas y... No, la invitación para que se conecten. Para mí el silencio es súper valioso. Qué bueno. Qué bueno que lo percibes así, que lo entiendes. Es una labor de educación en realidad, de explicarle a la gente, bueno, si están interesados en aprender a meditar, en aprender más del silencio, me pueden encontrar en @lirioblanco, uh-huh. Que es mi marca, _mindfulness. Y mi nombre es Catalina Correa. Ahí está mi WhatsApp también, me pueden escribir o llamar también a ese mismo número telefónico, o hay un teléfono adicional que es 318-548-4758, ese es mi celular. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, ustedes, qué rico. Vamos a hacer una pequeña pausa también, Juli, y la invito también entonces a que se conecte de vez en cuando con el silencio, porque eso es bienestar para nuestra salud mental. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y definitivamente hoy tenemos unos temas que a mí me apasionan, porque yo amo el rol de ser mamá, pero sé ahora que soy mamá de un niño de casi 3 años la responsabilidad tan grande que conlleva esta tarea, porque si la queremos hacer de la mejor manera, pues nos tenemos que preparar y de alguna manera antes de hacer como ese proyecto de vida y prepararnos para todo lo que implica ser madre. Y por eso hoy vamos a compartir un proyecto muy bonito con todos ustedes que se llama Un Bebé, Tu Decisión, y para eso nos están acompañando dos personas que estamos felices de que nos acompañen aquí en Mi Parque, Tu Casa. Una es Vicky Betancourt Muñoz, ella es la gerente de proyectos sociales, y viene con su acompañante que nos va a apoyar con todo el tema de simular ser una mamá joven, Natalie Serna, que es psicóloga. Bienvenidas, chicas, a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Además que vienen con unos consejos tan prácticos y tan llamativos que de verdad hacen como unas pruebas que las hacen tan reales, que es muy importante porque nos ayudan como a saber tomar esas decisiones, si realmente es lo que quiero, si realmente es el momento. Así es una propuesta innovadora que quiero que Vicky nos explique un poco de qué se trata y nos cuente para que todos los televidentes estén ahí muy conectados. Bueno, les cuento, es un momento de decisión, es una estrategia que lleva alrededor de 12 años, sí. Nace a raíz de la necesidad de crear una conciencia y de que los jóvenes, digamos, conozcan de primera mano lo que es ser padre, ¿cierto? Nuestra estrategia, digamos, que tiene dos componentes, uno que trabaja la parte formativa y otro que trabaja la parte vivencial. Sí. Dentro de la parte formativa, como tú lo hablabas, hablamos temas relacionados con proyectos de vida, habilidades para la vida, cómo tomar decisiones asertivas frente a tu sexualidad y frente a las distintas etapas que se viven como adolescente, ¿cierto? Y también hablamos, obviamente, ya de tema de salud sexual y reproductiva. Entre esos trabajamos temas como mitos sexuales, el costo de educar a un hijo, por ejemplo, que es un tema supremamente importante a la hora de tomar la decisión, y todos estos temas, digamos, que se trabajan dentro de la parte educativa, ¿sí? Formamos más o menos alrededor de 20 horas curriculares, trabajamos con adolescentes en instituciones educativas en todo el país, hemos trabajado, estamos desde el suroccidente hasta la costa, afortunadamente, y también estamos obviamente acá en la ciudad de Medellín iniciando proceso este año. Y finalmente hacemos dos experiencias vivenciales. Dentro de esas dos experiencias vivenciales trabajamos una que es la parte de simulación del embarazo, entonces los chicos y las chicas, porque esto es un tema 50 y 50, sí. Tanto para hombres como para mujeres, ellos se colocan un chaleco simulador del embarazo. Este chaleco reproduce, digamos, lo que sentimos las mamás gestantes en el último trimestre, entonces tiene un constrictor de costillas, tiene una vejiguita que simula, digamos, el peso del bebé en la barriguita. Y este chaleco lo colocamos por 30 minutos durante las clases. Y finalmente nuestra simulación con el bebé computarizado se realiza el día viernes generalmente para que los chicos tengan el bebé todo el fin de semana. ¿Qué reproduce este bebé? Los cuidados básicos, la alimentación, por ejemplo, estábamos hablando de la lactancia materna, las niñas tienen que colocarlo en posición de amamantamiento y como nos dimos cuenta en la vida real, a veces no les gusta de un lado sino del otro, tienen que encontrarle la posición, a él también hay que encontrarle la posición. Los hombres lo alimentan con una cuchara, por ejemplo, hay que cambiarles el pañal, sacarle los gases y ellos van a estar en pro de ser padres por un fin de semana. Siempre les decimos a nuestros chicos que son muy afortunados de estar en este proceso porque a muchos no se nos dio la opción de vivir esta experiencia y decir definitivamente si quiero o no quiero, ¿cierto? El ideal de nosotros no es ir a las instituciones a decirles ser papá o ser mamá es lo mejor o lo peor que te puede pasar en la vida. No los queremos asustar tampoco. Por eso brindamos un proceso educativo que concientice, que le muestre los pros y los contras, y ya por eso tal vez nuestro proyecto se llama Es un bebé tu decisión, tú decides dentro de tu contexto, tu familia, tus relaciones, si quieres o no quieres ser papá o mamá, ¿cierto? Siempre digo que llevo muchos años en el proyecto y que si nos asustáramos tal vez yo no tendría dos hijos, ¿cierto? Entonces es allí donde yo digo que la maternidad es una labor hermosa, pero también es demandante y espero, pues obviamente para un adolescente lo es el doble, ¿cierto? Sí. Adicionalmente, cuando el bebé nos llega el día lunes, los talleristas que nos acompañan bajan un reporte, porque él nos dice qué tan bien o qué tan mal se cuidó el simulador. Sabemos cuántas veces lo pusieron boca abajo, cuántas veces no lo alimentaron, de pronto le pegaron o lo maltrataron. Eso nos da un registro. Y ese registro es el que se le entrega a nuestros chicos para que ellos vean qué tan buenos papás fueron. Un dato importante es que ellos tienen un ID y es una manillita que es como la que tiene Natalia acá. Esta manillita es una manillita de seguridad. Sí. Entonces ellos no se la pueden quitar durante todo el fin de semana. ¿Qué nos garantiza esto? Que sea el chico solamente el que haga la simulación. Entonces no lo puede delegar ni a la abuela, ni al papá, ni a la novia, porque esto tiene sensores de proximidad y permite que sea solamente el adolescente que lleva al bebé el que responda a sus cuidados. Qué tan importante eso, además que hay una frase que ustedes destacan mucho y es
es un bebé, es tu decisión, pero también es tu proyecto de vida, y esto es lo que se deben concientizar todos estos jóvenes. ¿Qué se han encontrado con ustedes? Me imagino que hay personas y jóvenes que encuentran ese vínculo y piensan, no, bueno, esto sí es lo que yo quiero, este es mi proyecto de vida, pero también me imagino que hay unos que se asustan porque piensan que es un juego, pero realmente esto no es un juego. Exactamente. Cuando nosotros entregamos el simulador es muy bonito, entonces genera, digamos, cierta empatía con los chicos, empiezan que qué tan lindo, se lo llevan como un juego. Pero cuando ven que irrumpe sus actividades diarias, entonces los que están jugando fútbol probablemente no pueden estar tan tranquilos, que si me voy a ir a una rumba, si lo llevo o no lo llevo, entonces es allí donde, irrumpiendo sus actividades diarias, nosotros vemos que en realidad están haciendo el ejercicio. ¿Qué nos hemos encontrado? No, pues llevamos 45 mil chicos intervenidos, de todo. Hay chicos que llegan diciendo, no, profe, yo me voy a hacer la vasectomía ya, profe, porque no quiero. Pero son emociones inmediatas, ¿cierto? Nosotros los seres humanos a veces somos de emociones inmediatas, pero por eso les digo que hacemos un acompañamiento educativo con el fin de que ellos tomen decisiones conscientes más que asustarlos o emocionarlos con un bebé simulador. Natalie Serna es psicóloga. Natalie, qué bueno también que nos estés acompañando, un rostro joven, qué bueno que también nos cuentes la experiencia de cómo se siente ser mamá a la edad tuya, por ejemplo, con este simulador, obviamente, con este simulador, o sea, en la tarea de ser mamá simulando con este bebé, con todo lo que acarrea esto, y no solamente eso, sino con toda la fuerza mental que debemos tener para ser unos padres conscientes. Realmente es muy difícil porque, claro, uno dice, es una experiencia simulada, pero cuidar el bebé, ver que te llora a las 2 de la mañana, por ejemplo, el primer día, yo también hice la experiencia, obviamente, y el primer día es súper difícil porque uno no sabe qué necesita. Entonces, llora, y obviamente un bebé recién nacido no te dice, estoy llorando porque tengo hambre, él llora, y uno, pero ¿qué tendrá? Y llora, y llora, y entonces uno trata de amamantarlo, y también es muy difícil encontrar cuál es la posición, cómo le gusta, y si de pronto no tenía hambre, entonces ¿será que tiene cólico? ¿Será que tiene fiebre? Es muy difícil, y realmente uno se da cuenta que primero, que uno a la adolescencia no está preparado para tener un hijo, y segundo, que es una responsabilidad muy grande, no solo porque irrumpe en el tiempo, en el sueño, sino porque también, ¿qué le vas a brindar a ese hijo? Por ejemplo, con los talleres formativos, cuando uno hace el taller de cuánto nos costaría ser padres, se da cuenta que realmente para poder brindarle lo mejor también necesitamos una estabilidad, tener un proyecto de vida claro. Entonces esto de verdad nos permite hacer conciencia, y por ejemplo yo digo, sí, yo sí quiero ser mamá, pero en este momento yo ni siquiera yo, que ya soy profesional, que ya tengo un trabajo estable, estoy preparada para hacerlo. Juli, se nos está acabando el tiempo. Claro, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Redes sociales, número de contacto? Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Facebook, como @esunbebetudecisión. O también nos pueden llamar, nuestra empresa se llama Andina de Tecnologías, al 416-4040 o al celular 320-770-2381. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos en este proyecto, que sobre todo le ayuda mucho a los jóvenes para decidir realmente si esto es una decisión, es un proyecto de vida. Así es, ojalá de verdad todos hubiéramos tenido experiencias tan bonitas y tan positivas como la que ustedes acercan a los jóvenes con este proyecto tan lindo. Muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nosotras se nos acaba el tiempo, pero recordemos la cita de lunes a viernes. Mañana los esperamos, 9:35, pero a partir del lunes se vienen más cambios, pero mañana les contamos todos los detalles. Juli, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a todos los televidentes por siempre estar conectados con nosotros. Un abrazo, chao, chao.